Yering. Todo Estado castiga más severamente los delitos que amenazan su principio particular de vida, mientras que en los demás muestra no raramente una benignidad que contrasta de modo llamativo. Rudolf von Vering. Empezamos, compañeros. Teoría del caso. De nada sirve todo esto que estudiamos si no somos capaces de aplicarlo a un caso en concreto. La teoría del caso tiene como propósito el tema de la actividad probatoria. Los planteamientos que vamos a presentar nosotros en una intervención oral, interrogatorio, contrainterrogatorio, alegatos de apertura, alegatos de clausura. Saber teoría del delito, es un elemento importante que va a complementar nuestra teoría del caso. Muy bien, compañeros. ¿Cuáles son las principales características de nuestra teoría del caso? Bien, vamos a revisarlo. Nuestra teoría del caso, compañeros, debe ser única. Muy bien. Le hago una pregunta a usted, mi estimado este Irving. ¿Qué pasará si, por ejemplo, usted constantemente a la persona que representa al imputado cambia su teoría del caso? ¿Qué crees que pase? Primero, en la etapa de investigación dice una cosa. Después, en la etapa intermedia dice otra cosa. Y cuando llega a juicio oral se contradice. ¿Qué crees que ocurra, Irving? Hecho para abajo la apuesta, la, la ¿no? Porque de alguna manera, pues, no tiene usted bien cimentada su teoría del caso. No tiene usted bien cimentada su teoría del delito. Hasta cierto punto, usted la varía constantemente y eso le resta credibilidad. ¿Se entiende, compañeros? Hay que tener una teoría del caso. Única, pero atención, abogados, que se adapte pues a lo que la contraparte me está presentando. Porque recuerden, en una controversia, compañeros, el Ministerio Público tiene su teoría del caso. ¿Sale? Esta teoría del caso se contrapone a la teoría del caso de la defensa. Al final, estas dos teorías van a estar en, en disputa y una de ellas prevalecerá y será tomada en consideración por el tribunal de enjuiciamiento. Muy bien, compañeros. Ok. Entonces debe ser única. Mi teoría del caso también tiene que basarse en criterios lógicos, en cuestiones creíbles, en cuestiones que yo pueda acreditar. Si hago una teoría del caso muy fantasiosa, ¿qué creo que ocurra, mi, estimado, mi estimada Sandra? ¿Qué pasará con mi teoría de caso si es de tal manera tan fantasiosa, tan poco creíble? La desechan. ¿Mande? ¿La desechan? Pues, pues no necesariamente la van a desechar. El problema es que usted no va a tener los medios de prueba con que acreditarla. No va a tener soporte su teoría del caso. Es tan facciosa, es tan construida, que no la va a demostrar. Es cuando el juez no califica la detención? Pudiese ser un caso, por ejemplo. Al final de cuentas, cuando usted presenta una detención, hay una teoría del caso sobre la detención. Si usted le exagera, ¿qué va a pasar, Alberto? Es muy probable que no tenga elementos que la justifiquen y que el juez claro. resuelva en su contra. Ok. ¿Se entiende? Claro, gracias. Ok. La teoría del caso abogados debe tener suficiencia jurídica. ¿Sale? Tiene que tener un soporte normativo. Está fundado dentro de las leyes. Muy bien. Acuérdense. Normas sustantivas. Código penal. Normas adjetivas. Código Nacional de Procedimientos Penales, normas referente a los derechos humanos. Muy bien. Mi teoría del caso debe ser lógica porque va concatenada de elementos fácticos que son hechos, compañeros, elementos jurídicos, muy bien, y elementos probatorios, muy bien, van concatenados, muy bien, es flexible, abogados, en la medida que se tiene que adaptar a las observaciones, a los criterios, a las opiniones que vierta la contraparte. Si algún elemento de su teoría del caso me beneficia, lo tomo para mi propia teoría del caso. Si yo hago una teoría del caso tan rígida que no permita ningún cambio, compañeros. Entonces, los elementos que me presente la contraparte, pues puede ser que no me permite que yo adapte mi teoría del caso. Tiene que ser flexible. Compañeros, ¿saben cuál es la mejor teoría del caso? No la más rebuscada. No, Platíquenle a no, un, no, un amigo su teoría del caso. ¿Sale? Cuenten como si fuera una película. Y si una persona que no es abogado la comprende, están armando una buena teoría del caso. No le pongan tanto rollo. Háganla sencilla. Háganla muy clara. Una teoría del caso eficiente. Se presenta en cinco minutos. ¿Qué quieren que pase cuando alguien, cuando alguien presenta una teoría del caso de una hora? Pierde toda la atención del juez. Se, se acabó. el juez. Se aburre, ya lo perdiste. O sea, no tienes pies ni cabeza. Mejor dale una teoría del caso sencilla que sea completamente explicable y que esa teoría del caso presente estos tres argumentos, compañeros. Teoría del caso. Tu teoría del caso presenta elementos fácticos, circunstancias de tiempo, circunstancias de modo, circunstancia de lugar. Tu teoría del caso presenta elementos normativos. ¿Sale? Fundamentos de derecho sustantivos y fundamentos adjetivos. ¿Ok? Su teoría del caso presenta elementos probatorios. ¿Salen? Pruebas documentales públicas privadas, testimoniales, periciales, instrumentales, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, compañeros? Esos elementos presentan su teoría del caso. Dentro de los elementos sustantivos de su teoría del caso, ustedes van a desarrollar su teoría del delito. ¿Se entiende, compañeros? Si son ministerios públicos su teoría del caso con elementos positivos y si son la defensa, su teoría del caso con elementos negativos. Muy bien. En su teoría del delito van a agregar, si así lo consideran, agravantes y atenuantes muy bien compañeros ok muy bien para qué sirve la teoría del caso rápidamente después de todo esto que hemos venido señalando compañeros muy bien de todos modos este no se me preocupen compañeros eh, les vamos a compartir con la licenciada jessica infante también un video con el resumen de todo lo que vimos en esta sesión, perfectamente editado por unidad para que en un momento determinado puedan revisar otra vez algún punto que les haya quedado dudas y retroalimentar. ¿Sale? Muy bien. Y aparte, pues si quieren, también pueden consultarlo en el canal de, de YouTube. No sé si alguno de ustedes ya me tenga agregado. Si no vale la pena que me agregue, agrégueme como abogado Héctor Martínez Sandoval y constantemente subo la información para que ustedes puedan pues, hacer un estudio de, de algunos puntos que les haya quedado dudas. muy bien, compañeros. ok, muy bien. bien. este, después de estos elementos, compañeros, vemos nosotros qué utilidad tiene nuestra teoría del caso. muy bien. vamos a verlo. ok. Utilidad. Planificar nuestro caso, monitorear nuestra historia y permite hacer una historia que pueda convencer al juez. Un significado penal que sea relevante. Compañeros, no olviden la metodología. El abogado es un científico. Aprendan teoría del delito aprendan teoría del caso para cuando formulen alguna posición ante un tribunal. Muy bien. Si ustedes hacen esto, compañeros, la teoría del caso les va a permitir hacer lo siguiente, con la construcción también de la teoría del delito, por supuesto. Plantear, organizar nuestro legato de apertura. En este legato de apertura, si yo soy Ministerio Público, presento todos los elementos que hemos señalado, compañeros, fácticos, jurídicos y probatorios, y construyo mi teoría del delito. ¿Sale? Ok, construyo mi teoría del delito. Ok, organizo la prueba, preparo mis contraexámenes para mi contraparte, preparo mi alegato de conclusión, adopto, rechazo estrategias que tenga mi contraparte y puedo formular objeciones durante el juicio si tengo todo esto debidamente estructurado. Compañeros, como ya lo mencionamos con detenimiento, la teoría del caso va a contener tres elementos. Elementos Fácticos. Circunstancias de modo. ¿Sale? Cómo ocurrieron los hechos que se señalan como delito. Circunstancias de tiempo. Ok. Circunstancia de lugar. Todo esto va amarrado con el fundamento normativo y con los elementos de prueba, con lo cual lo voy a demostrar. Hagan ustedes esta teoría, hagan ustedes este cuadro, compañeros, que va a ser una base fundamental en sus carpetas de investigación, en las defensas que ustedes lleven. Aquí va. Un cuadrito. Así, compañeros. Elemento fáctico. Aquí lo voy señalando en orden cronológico. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿A qué horas ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? El elemento jurídico. La conducta que aquí se describe encuadra con la hipótesis del tipo penal de feminicidio tal y como lo establece el artículo 138 bis del Código Penal de la Ciudad de México. Los datos de prueba que tenemos son el cuerpo de la persona que fue privada de su libertad, las pruebas documentales que se corren a cargo de la Fiscalía, las pruebas periciales por parte de... El, el, los peritos forenses en criminología, ¿vale? En muestras de sangre, etcétera, etcétera. Y los argumentos que yo voy a formular para presentarlo a la audiencia de juicio. Cada elemento va concatenado así. No podría ser, compañeros, que yo tenga un elemento fáctico y que no tenga un dato de prueba. ¿Qué creen que puede ocurrir si eso, si eso pasaría, compañeros? Pues no tengo el sustento para demostrar mis elementos fácticos y jurídicos. Si no tengo el dato de prueba, ¿cómo se lo voy a demostrar al juez, compañeros? ¿Cómo? Todo va en este orden. Así vayan armando sus cuadros, compañeros. El elemento fáctico su fundamento normativo, el dato de prueba y la argumentación que yo voy a empezar a desarrollar para incluirlo en mi carpeta de investigación. ¿Ok? Por eso, compañeros, les recomiendo, revisen metodología jurídica, les va a servir muchísimo. En este momento deberá, deberían revisarla, compañeros. Vale mucho la pena. A grosso modo, compañeros, la teoría del caso tiene elementos de convicción. El siguiente cuadro lo tomo un poco de una conferencia que impartió la doctora Verónica Román Quirós y es un cuadro que más o menos com comparto dentro de los elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso. Aquí vamos, compañeros. Revisamos algunos puntos como... La teoría del caso en los elementos de convicción me va a servir para el aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito. ¿Se entiende, compañeros? Cuando haga mi cateo correspondiente y que el juez me lo haya autorizado, pues bueno, tengo ya elementos de convicción con la cual voy a demostrar la causa penal. Inspección del lugar del hecho del hallazgo. Inspección en un lugar distinto al de los hechos del hallazgo. La inspección de personas. La revisión corporal. La inspección de vehículos. Muy bien. Que en todo caso, estos actos que vamos mencionando aquí, aquí, acá. Acá, y acá, no requiere de control judicial, tampoco el levantamiento, identificación del cadáver, la exhumación ya requiere de una autorización por parte del juez. La comunicación, la aportación de comunicación entre las partes involucradas, pues bueno, aquí como tal no requerimos una intervención del juez. Donde sí requerimos la intervención del juez es en la solicitud de, de intervención de comunicaciones, también en el tema de geolocalización, reconocimientos de objetos, la entrega vigiladas de operaciones encubiertas y el tema de entrevistas a testigos. Muy bien, compañeros. Y en conclusión, compañeros, como ministerios públicos, la teoría del caso les va a servir para tomar las siguientes determinaciones también. No todo implica llevar las causas penales, ¿eh? Porque también podemos optar como ministerios públicos a lo siguiente. Al archivo temporal. No tengo datos de prueba suficiente, no tengo elementos que acrediten el hecho que es delictuoso. Y como consecuencia en este momento, me voy a un archivo temporal hasta en, tanto, hasta en tanto tenga los elementos para continuar con mi investigación. ¿Sale? Me abstengo de investigar porque el hecho no constituye un delito o porque el mismo ya prescribió. ¿Sale? Pro, promuevo el archivo definitivo. Porque no constituyó un delito, o porque hay una causa de sobreseimiento. Determino un criterio de oportunidad porque existe una excepción al ejercicio de la acción penal, existe una causa de justificación, y bueno, pues busco un criterio de oportunidad, hay un desistimiento de la acción penal, o buscamos una salida alterna al proceso, o acudimos a los medios alternos de solución de controversias. Muy bien. Estimados abogados, es más o menos un panorama general que ustedes necesitan para una adecuada teoría del caso. Muy bien. Importante estudiar. Importante seguir esforzando. Recomendación de libros. La verdad, eh, Celestino Portepetit es un libro muy bueno para la parte general del derecho penal. Me sirvió para las dos primeras unidades de maravilla, compañeros. El otro libro que a mí me encanta, me gusta mucho por el tema de la practicidad y los ejemplos que pone Muñoz Conde, es este. Teoría del delito. Aunque la única salvedad, compañeros, que Muñoz Conde es español ya se referencia mucho al Código Penal de España. Pero de ahí en buena, ahí de, de ahí en fuera es un libro muy, muy bueno, muy práctico. Si quieren estudiar una buena teoría del delito, compañeros, les recomiendo, sin lugar a dudas, este libro. Hay otros dos libros que, que no agreguen la bibliografía. Pero bueno, fueron dos libros de, de, de compra de última hora que te, se los voy a mostrar aquí en la pantalla para que lo vean, compañeros. A ver. A ver si lo alcanzan a ver. Si no, se los dicto ahorita, ¿eh? Este libro es Teoría del Delito. El autor se llama Andrés Iván de Anda Juárez. Es un libro, si ustedes ven, muy delgadito, que también está muy sencillo de leerlo, compañeros. Así de sencillo. Y tenemos otro también muy bueno, que también yo espero que yo creo que nos alcanza a ver ahí, pero se llama Francisco Antonio Lembo Rosales, La importancia de la teoría del delito en la teoría del caso. Esto sobre todo sirvió para la última unidad. Muy bien, compañeros. Ok, muy bien. Y bueno, ya no hicimos actividades en estas dos últimas unidades, pero realmente las demás lo hicieron de maravilla. Por ello, pues yo creo que ya no hay necesidad de hacer una retroalimentación. Espero que todos estos puntos que hemos visto hasta este momento sean de utilidad, compañeros. Hay que seguir estudiando. Sandra, te escucho, por favor. Este me podría repetir el autor del primer libro. Se llama Andrés Iván de Anda Juárez. Muy bien. Es más, ahorita le, le, voy, a sacar, le voy a sacar una foto y se lo voy a compartir a, a esta Jessica. Para que ustedes lo tengan también, ¿eh? Muy bien, aquí voy, ¿eh? Y bueno, compañeros, pues no sé si tengan algún otro comentario, alguna cuestión en particular, algo en que los pueda apoyar. Prácticamente hicieron ustedes un maravilloso trabajo. Yo sé que. Son muchas horas, es mucha dedicación, es mucho el trabajo que se hace, pero espero haya valido la pena. Jessica, ya te compartí estos libros. Este que considero que más tardar el día de mañana te comparto los videos de la sesión para que cualquier cosa, compañeros, los dividimos en unidades. En cada unidad, así como lo tuvimos, son las mismas unidades que conformarán los videos. Entonces, para que sea un poquito más simplificado y no tengamos allí un video de 10 horas sin editar, ¿no? Sino todo lo contrario. Lo editamos para que lo hagamos un poquito más simplificado, compañeros. Muy bien. Sí, maestro, gracias. Ahorita, cuando tenga las fotos, se las reenvía a ellos a su grupo. Muy bien. Este, ya, ya, te envié, ya te envié las fotos, a ver si por ahí las tienes. Y, a ver, y pues, compañeros, pues, muchísimas gracias por su atención. Realmente gracias por su entrega, yo sé que son muchas horas, yo sé que es mucho trabajo, yo sé que vale mucho la pena, compañeros, sobre todo porque muchos decían que era un día festivo, pero ustedes continuaron con su formación. Vamos a seguirle echando ganas, compañeros. Realmente merecen ese reconocimiento y en lo que podamos apoyarnos, de verdad, estamos para servirles. Este, nuestra facilitadora Jessica Infante y su servidor pues estamos, colaboramos, trabajamos para ustedes el día de hoy y esperemos que haya sido de gran utilidad los temas que consultamos, que estudiamos el día de hoy. Muy bien.